En marzo del año 2020 se confirma el primer caso de COVID-19 en Chile y luego se implementan una serie de medidas restrictivas con la intención de reducir su contagio. El estado de excepción y el confinamiento limitan fuertemente el desplazamiento, las actividades educativas, deportivas, culturales, sociales e individuales. Esto, además de afectar la salud mental de la comunidad, provoca que muchas familias pierdan su fuente de ingreso, aumentando así la ansiedad y la angustia. Los medios de comunicación fortalecen esta sensación de temor. Las personas mayores quedan segregadas y los niños, niñas y jóvenes ven desaparecer en gran parte sus actividades recreativas. Sin embargo, ante esta situación adversa surgen varias acciones ciudadanas que contrarrestan estos malestares, rebelándose ante el temor y el pesimismo. Respetando los protocolos de prevención, producen bienestar, gratitud, esperanza y felicidad en las personas de la comunidad. Nos regalan la fruta así brotada, la verdura, como a punto de desfallecer, pero la salvamos. Estamos muy agradecidos de todo. Le agradecemos totalmente, que es muy buenísimo la labor que están haciendo. Ojalá Dios quiera que sigan eso, porque es muy esencial para el adulto mayor. Muy agradecida de ellos. No, muy agradecido de todo lo bueno que hacen. No, yo estoy bastante agradecido, pues, a mí sobre todo yo le doy las gracias a ellos, porque se han portado súper bien con los dos. Muchas gracias. Ay, lindo. Gracias. Que pasen una Muchas gracias. Hola. Gracias, pues. Muchas gracias. Un millón de gracias, hija. Muchas gracias. Muchas gracias, mi reina. Dios la bendiga. Ya, gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Primero llegué fue un mensaje de una persona que ni siquiera conozco, por WhatsApp. Era una persona que vendía pancito e informó a sus clientes que no iba a hacer pan ni lunes ni martes porque quería regalarlo a la gente. Pero a ella le daba vergüenza salir sola, si alguien la podía acompañar. Yo ni siquiera la conocía a la niña, pero la hablé y le dije yo te acompaño. Así como la hablé yo, la hablamos mínimo unas 50 personas, armamos un grupo de WhatsApp y ahí empezamos desde el primer día. Ahí no paramos, hemos estado de lunes a lunes. Esta pandemia, con esta cuarentena, a mí por lo menos, me ha bajoneado bastante. Ahora estoy grata. Estoy plena y estoy muy agradecida con este tremendo trabajo que hicieron estas mujeres durante todo el año. Si uno está como en estado de depresión, esta es la mejor terapia. Desde lo que puedo ver y sentir, básicamente me he puesto y me he visto que la realidad del lugar donde vivo es distinta a la que yo tenía en mi mente. Uno tiene como vacíos, por así decirlo, de cosas personales. Y uno se va llenando al ver la felicidad de cada una de las otras personas. Gracias.